living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. Vamos a salir un momentito porque vamos a comprar unas verduritas, porque como mañana nos vamos a la playa, dentro de un rato, queremos preparar porque vamos a hacer ensaladita, Ramón sacó a no sé. Teníamos ahí en el congelador unas patitas de esta de pulpo cuando pedimos en Huetaca, que lo teníamos ahí de hace un montón de tiempo, y lo sacó a no sé. Y una ensaladita de pulpo se la antojaba a él. Y yo me voy a preparar ensaladita de garbanzo. Así con verdurita troceadita, fresquita. Lo hacemos después, lo metemos en la nevera y así para mañana pues está más fresquita. Que ya luego lo mostramos cómo lo preparamos nosotros. Este hombre, cada vez que le digo de grabar, está sin ropa. Claro, es que estoy... es que tengo muchas calores. Y estoy haciendo cosas, fregando las plantas de desayuno. Digo, pues nada, comienzo yo el vídeo, ya claro. Luego cuando se vista, porque venga para acá. Mi gente, ahora me presento yo. ¿Ahora qué quiere enseñar? Sí, ahora quiero enseñar... Ah, puedo darle a la luz, Caroline. Que ahora quiero enseñar, que también me lo dijo tu madre, que había como unos polvos que se echaban con unas cucharitas que se mezclaban con el líquido para la lavadora o polvo para la lavadora. Yo en este caso, yo utilizo... líquido para la lavadora y en una bola y lo meto dentro con la ropa. No me gusta en el cajetín. Sí, él mete un rebujo en la lavadora. Sí, de muchas bolas, más de vuelta. Así está la lavadora, que está disloca, perdida. No, porque no me gusta meterle lo que son polvo en el cajetín, porque se hace luego una bola y se obstruye. Sí. Entonces me gusta más el líquido y meterlo en una bola con la ropa. Sí, lo dice Mr. Prope. Sí. Mira, y compré esto, que le viene el Mercadona, que este es... Bicarbonato. Nunca lo habíamos comprado, no. Pero como mi madre lo usa... Esto es para la ropa blanca y la deja blanca nuclear. Lo hemos escuchado de mucha gente, sí. Que es muy bueno y que sí. Lo deja... Esto se echa tres cucharadas, sopera en lo que es la bola con el líquido o los polvos, lo que tú quieras echarle. Y... Sobre todo las toallas que están renegrías, porque tú te duchas y sales estos manchurrones, ¿qué es? No, sobre todo para tus palominos, no. De los calzoncillos. Pues eso es que, claro, como suda tanto, como una cerdícula, pues deja la toalla blanca, la deja como negra con mancha. Y esto vale 1,75. No es muy caro, y en verdad, y trae un montón. 750 miligramos. Anda que no. Vamos a ver si al final nos vamos o no nos vamos. Porque yo veo que de aquí no vamos a salir. Cuando vayamos a comprar las verduras, imagínate tú, después dirá que como comemos a las 4 de la tarde. Chiquillo, vamos. Y también de camino compraremos algunos yogures porque nos quedan dos nada más ahí. Yo no sé de yogures. Pues yo sí. Yo, como estuvimos comentando, va por temporada o nos da por comer muchos yogures o hay temporada que comemos menos. Así que miraremos a ver unos cuantos. ¿Qué yogures? ¿Tú crees yogures? Pues yo no quiero yogures. Lo que vamos a salir a comprar el tomate, pimiento y cebolla. Venga, andamos. Ay, los perritos, mira mi rey, mi Lola. Mira mi rey, mi Lola. Lola, ¿quiere un premio? ¿Te lo da hoy? Venga, que le falta el premio. Le falta el premio. ¿A que sí? ¿Cuántas vueltas va a dar? ¿20? Pues ya lleva 19. ¿Y esas son 24? ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Ya está, Lola, me está mareando. ¡Ay! Ahora, Roy. El rey más bueno. El rey más delicado. Venga, ¿tú qué ves? Ya luego enseñaremos una ropa que compremos en Primark, pero lo subimos, hicimos un reel y lo subimos en Instagram. Digo, para la gente que no tenga Instagram, pues luego al final del vídeo lo mostraremos que compremos unas gangas. Cosa cuando vimos esas ofertas. Ramón, ¿qué hicimos nosotros? Nos tiremos de cabeza. Nos tiremos de cabeza, pues claro. ¿Dónde vas a comprar tú un pantalón por 3 euros? Por 3 euros. Cusa. ¿Dónde vas a comprar? Pero claro, hay que rebuscar muy bien. Claro, y porque también... hoy en día, prima, en verdad, ya no había era poco, lo que era antes. Había poco. Y también tienes que averiguar que haya tu talla. Pues claro.
son los restos ya que quedan. Claro, por eso te digo, hay que mirar... Por eso no tiramos de cabeza, y un poco más damos con la cabeza en el suelo. Hay que mirar muy bien las ofertas. ¡Uy, qué blanco, Fargo, mira! Tú vas como a darte una moja, como tú. Mira, tú todo morenito, mira, yo todo blanca. Claro, es que yo soy influencer. ¡Qué pálida! Sí. Mira qué cosa más bonita. Estamos en la tienda del Teddy, y como hay un montón de cosas de Navidad, digamos, van allí a pasar fresquito. Y estamos mirando esto, mira qué bonito esto. Esto es como un árbol que se puede colgar, ¿no? Y aquí puede poner fotos, ¿no? ¿Eh? Y el segundo precio marca en español 6 euros. Pero que está muy bien porque está hecho a mano, de tronquito, de cuerda. ¡Uy, qué bonito! Esto también me gusta. Valía 3,55, se quedan 3 euros. Pero está muy bien con su cuerda y todo, ¿eh? Para colgar. Con una vela. Ahora mismo lo llevo hoy, no lo sé. Ah, es que le gusta todo, por si él fuera se lo lleva, se lleva toda la tienda, vamos. Me gusta. Anda, chiquillo, ¿dónde lo va a agarrar? Como no me lo cuergue. ¿Los catapines? Abajo me lo cuergue. Pues mira, me gusta. Ahora vamos un momentito, que la tenemos aquí enfrente, justamente enfrente del Teddy. La verdulería, ¿no? La frutería, y vamos a comprar las verduras que nos hace falta. Para la ensalada. Solamente voy a comprar un tomate, un pimiento y una cebolla. Pero eso es la verdura que nos hace falta para la ensalada. Sí, sí, sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena pinta la sandía y el melón! Nos hemos quedado. Lo que pasa que ahora no lo hemos cogido, porque como vamos al mercado en un momento a comprar café este frío, para mí un descafinado, y unos yogures que nos gusta también de allí. Pues a la huerta vamos a comprar sandía. O ahora mismo a ver cómo está en el mercado una sandía, si no varía mucho, no, pero el mercado no está más cara. ¿Sí? Sí. Y hemos comprado la verdura, sí. Que lo hemos hecho al revés. Porque deberíamos primero haber ido allí y a la huerta, claro. Fuéramos a comprar todos juntos, pero sí, es que lo hemos hecho al revés. Primero hemos comprado ahí, luego para allá y luego tenemos que volver otra vez. ¿Sabes por qué? Porque somos callejeras. ¿Le gusta la calle? Bueno, pues ya hemos llegado a la casa. Lo primero que hemos hecho es ducharnos con agua fresca, que sale el agua templada, caliente. Sí, pero ya cuando llega un ratito te va cayendo el agua fría. Uy, qué bueno, Dios mío, qué bueno. Y ya nos hemos cambiado. Y nada, lo que primero fuimos al Teddy. Después íbamos a ir al Mercadona, pero digo, bueno, digo, pero vamos a ir con esto cargadito, esto, lo otro. Total, que nos dimos la vuelta, fuimos a la tienda de la frutería, esta de Manán, que tenemos aquí en la Miño de Coín, y compremos el tomate 1, 2 pimientos grandes y una cebolla. Esto ha sido, no ha cogido el ticket, porque más que era esto. Unos 80 céntimos más o menos era. Unos 80 céntimos, todo esto. Que se nos ha olvidado. Y nos fuimos, cuando primero estuvimos en el Teddy, fuimos y ¿Cómo no? Él no pica nada. Como te dije, digo, algo me tengo que llevar. Pues las muchachas también, hombre. ¿Cómo lo he puesto? Estoy al revés, esto es para colgar. A ver, voy a poner yo primero, lo voy a coger. Mira, esto es, y puedes aquí poner una vela y para el pasillo, que no tengo tanta iluminación, pues lo pongo. Esto valía 3,55 y se ha quedado en 3 euros. En 3. Ahora vengo un momentito, que voy a poner las baterías, sí, de la cámara carga. Y me ha gustado mucho, digo, pues esto me lo llevo. Ahora después le voy a poner el pasillo ahí y ahora lo enseño. Y después de ahí nos metimos en el Mercadona, que compremos un poquito, es para mañana, mayormente para la playa. Un agua. Una botella de agua, pues llevárnosla. Que ya sabéis, estamos comprando las garrafas grandes para rellenarlas de cristal, sí. Pero para llevarnos a la playa, para no llevarnos a la de cristal, pues hemos comprado una botella de litro y medio. Los cafelitos que estuvimos comentando. ¿Dicimos el precio o no? Sí, la botella de agua, aquí, el del Mercadona, está aquí el ticket. Mercadona es este. ¿Qué? Esa será de la vela, ¿no? Este sí, este del Teddy, de la vela. ¿Ya ha dicho el precio de la vela? 3 euros. Vale. El agua. 22 céntimos. 22 céntimos. El descafinado, 80 céntimos. Y el sacogido. El capuchino. 75 céntimos. Y hemos cogido los yogures estos, que están muy buenos. Hemos cambiado de sabor. De los demás. De maracuyá. Está también. Proteína de maracuyá.
Y a la huerta nos fuimos a través de la frutería porque vimos, bichemos la sandía al corte. Espera, ¿esto cuánto valía? Esto es unos 60. Está puesto aquí, ¿no? El ticket, ¿no? Unos 60, si es que me lo sé de memoria, por eso lo he visto. Que eso, que a la huerta, después de Mercadona... ¿Cuál es el Mataraño? Después de Mercadona, bueno, antes de eso de irnos para el Mercadona, por el caminito, digo, ya habrá, pero claro, esto no la posicionaba. Me encontré un macetón. Y yo me quedé de plástico, esto de terracota, de plástico. Y al final es de barro. Pero sí, claro. O sea, ¿te pasa que tiene todo plano para ti? Sí, yo soy el protagonista. Así de barro grande. Digo, uy, qué bonito. Es que mucha gente se cree que es mentira, pero que se lo encuentra. Bueno, es que yo no sé, que la suerte que tiene este hombre que se encuentra de todo. Estaba en la acera, al lado de los contenedores, en la acera. Digo yo, eso a la huerta ya no está. Pero lo que pasa es que tiene una tierra, estaba con tierra, pero la tierra era vieja. Entonces lo que yo he hecho, volcar la tierra en un ladito de una caja y traerme el macetón. Me lo ha traído, después lo voy a enseñar. Eso se te ha olvidado enseñarlo. Sí, a la, cuando ya volvimos, volvimos otra vez a la frutería y mira el corte que tiene tan bueno. A ver qué le voy a parar. Esto es la frutería del barrio. Aquí. Estaba 79 céntimos el kilo. Se nos ha olvidado otra vez ticket. Sí. Y esto contiene un kilo. Un kilo y algo. Y ha sido 1,20 y algo, ¿no? 1,23. 1,23. Un kilo y pico y algo. Sí. Y tiene un corte muy bueno. Y se ve fresquito, mira. Ya está. Esto ya después me encargo, la corto en el tape. Y para mañana también para la playa. Y también la preparamos en tape. ¿Va a enseñar la maceta que me has encontrado? Ah, primero voy a mirar esto de aquí. Mira, ponenme. No, y el semillante. No, tranquilo. Si aquí nadie esté, va ahí. A ver cómo queda esto aquí. Pero me gusta así. Ahí. Y estos flecos, lo veo un poco largo. Pero la etiqueta la quitará, ¿no? No, la etiqueta la dejo. Por si tengo que cambiarlo el año que viene. Allí. No, hombre, la etiqueta después la quito. ¿Vale? ¿Por qué vamos? Pero me gusta así. Que cualquiera que venga ahí. ¡Ay, qué bonito! Y la etiqueta ahí. Porque tenía esto, pero esto es de Navidad. Esto es la luz solar, pero es de Navidad. Sí, se recarga con el sol. Y se ve iluminadito así como el arbolito, las cosas y eso. Esto ya lo pondré yo más adelante en la Navidad. Lo hemos traído en una caja, ¿sabes? Para transportarlo mejor. Y yo me quedé que era de plástico de terracota. Y al final es barro. Mira, está muy bien. Mira. Y tiene su agujero. Ay, mira. Y este, mira. Esto es manchado. Pero mira qué bonito. Y con su agujero y todo, ¿sabes? Y esto pesa, ¿eh? Si no, que se lo diga a Labrán, que pesa o no. Y mira qué bonito. Envejecido así. Pues esto vale más de 12 euros. O 15 o 18, por ahí anda la cosa. Y digo, esto no se va a quedar allí. Lo digo, lo malo es que cuando yo vaya otra vez allí, ya se lo han llevado. Pero allí estaba. Digo, esto. Esperándote a ti. Esperando para mí. Estaba para mí, como dice la gente, estaba para ti. Ahora vamos a preparar las ensaladitas. Ahí en el microondas tengo los garbanzos con agua para que se descongelen. Esos garbanzos los compremos en Mercadona, la bolsita que viene congelada. Y en la bolsita ponía que lo podía hacer o cocerla en una olla normal o en el microondas. Yo lo he puesto en un plato con agua y que le cubra los garbanzos, que digamos 5 minutos más o menos. Porque que eso que digamos es para que se descongele. Ahora que ya ha terminado, lo que hago es compruebo que esté descongelado del todo. Si le hace falta un poquito más, pues lo dejaré un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer, que también le voy a echar a mi ensalada de garbanzo, la soja, texturizar un poquito. ¿Qué es lo que hago yo primero? Primero lo que hago es hidratarla en un recipiente con agua templadita, que tenga aquí ya preparado. Le voy a echar un poquito. Que como le eche, esto abunda mucho. Tú le echas un poco, parece que es poco, pero después, claro, al echarle al agua, a hidratarse y a esto, que es como una esponja que se va chupando todo el agua, aumenta mucho más. Pues entonces yo lo que le voy a echar un poquito, para que tampoco salga tanta cantidad. Yo le he echado esta cantidad más o menos, que lo que hay es lo que está flotando, que lo que hay debajo de esos aguas, que no es mucho, pero luego vaya a ver todo lo que aumenta. Y la voy a dejar metida en el agua que se hidrate durante unos 10 minutos más o menos, mientras que vi cortando las verduritas y vi preparando también la ensaladita de Ramón, pasa el tiempo. A las dos ensaladas le voy a hacer un refrito de ajito.
a la mía sobre todo para refreírla con las hojas y los garbanzos, y a Ramón para refreírselo con el pulpo, porque así le da también más saborcito. Ay, que no me salen las palabras. Y las verduras en crudo. A las hojas, una vez que las curro el agua, lo que hago antes de echarlas, cojo un puñadito, aprieto un poco y le saco el cardo que tiene. Así con todo. El pulpo es este, que ya viene cocido, pero es que a nosotros nos gusta refreírlo con los ajos. Lo voy a cortar en rodajitas, así normalito. Y una vez que los ajitos estén refritos, en un lado vamos a echar las hojas. Y en el otro lado, el pulpo. Ahora voy a aliñar las hojas. A mí me gusta aliñarla ahora para que las hojas cojan todos los sabores. Le voy a añadir un poquito de cebolla molida, pimienta blanca, un poquito de comino y una pizca de sal. Y ahora que llevo un ratito, le voy a añadir los garbanzos para que así también coja los saborcitos de los ajitos y todas las especies que le están. Y al pulpo no lo voy a aliñar ahora, lo aliño ya después cuando le añada las verduras en crudo, pues le echo su aceitito, sal y limón. Yo más o menos lo dejo unos 10 minutos hasta que veamos que suelte toda la huilla ese que suelta, pues más o menos ahí, 10 minutos. Bueno, vamos a enseñar cómo ha quedado el pulpito. Mira por aquí. Se ha quedado nada. Mira, esto no te va a caber ni una muela. Menos mal que le vamos a usar más verdurita, porque si no, esto parecía mucho y después no cabe nada. Y esas son dos patas. Yo, como no quiero tomate, tortomate pa' Cógelo con cariño el tomate. Hombre, tú sabes que yo te lo hago con delicadeza. Después, ¿cómo sabe la comida? Sabe muy bueno. Y como te diga lo contrario, te vas a quedar. Por eso digo que lo hacen muy bien. Su pimentito. Bastante. A ti te gusta bastante, ¿a que sí? Bastante pimiento. Y la cebollita. Y también. Yo después la muevo y ya mañana yo la aliño. ¿Mañana lo vas a aliñar tú? Sí. Bueno, ya la mía lo único es sale, lo desharé porque ya la he especiado con todo lo que habéis visto. Lo único es sale un poquito de limón y una mijita de nada, de aceitito de oliva. Ya está. ¿Y eso sobrante? Lo he hecho allí. Y esto para mí. Yo ya no sé ni lo que digo. Como Ramón no quiere más, pues me la he hecho yo la lata. Porque ya no lo voy a dejar abierta. Porque si no, esto se pone de un color más raro como lo dejé en la nevera. Se pone un poquito verde. Un poquito de aceite. De oliva. Y la mijita de limón. Ya. Y mezclamos. Ahora la suya, me ha dicho. Bueno, aliñala un poquito. Sí, un poquito. Un poquito de sal, aceite y vinagre. Y ya mañana pues se hará una mijita más. Una mijita más. Es lo que le he dicho. Si le es ahora, el saborcito le va cogiendo. Ya mañana lo menea. Lo prueba y si ve que le hace falta más, pues le añade un poquito más. Pero vamos. Al final me ha hecho
me ha hecho caso a mí. Sí, para que coja todo su jugo. Y él quiere su vinagre. Que a él también le gusta el limón, pero esta vez... Pues me gusta más el vinagre. Ya está. Que lo estoy moviendo cada uno con su paleta, ¿vale? Que no es... Porque como sé que me queda el sabor del... A ver, a mí me gusta, pero no me gusta mezclar sabores, ¿sabes? Y a mí de garbanzo no me gusta. ¿Eh? Así queda la ensalada. Esto por aquí y esto por ahí. Pues listo para la nevera. Bueno, pues ya estamos en el aire. ¡Qué más ojo! ¡Qué más ojo el pecho! ¡Hoy cómo está la gata! Ya veis, ya. Ya, bueno, que estamos en el aire. Apaga el trasto. Que no, que esto es una cafetera. Apágalo. A mí me gusta. Chiquillo, pero si es que no da ni aire, es que yo no sé ni por qué lo tiene puesto. Si es para que no... mueva el aire caliente. Si es que es peor, me pone de los, entre el ruido y me está echando aire caliente, así. Me pone el ventilador de los nervios. Así. Venga ya, dragón. Venga, no, en serio. ¿Que lo apague? Apagalo, que después... Oye, qué lástima de energía. Pero la luz, ¿no? El ventilador. Eso. Es el ruido, me refiero al ruido, yo. Ya está apagado. Espérate, vamos a darle un poquito más de brillo. Más brillo. ¿Para que va a darle más brillo? Para que se nos vea un poquito más de luz, ¿no? Ahora. Como si fuera colorete, ¿no? Sí, colorete. No, que le da más luz. Sí. Fuimos al Primark. Digo, vamos a dar una vuelta por allí. Y claro, que hay que aprovechar las ofertas. Cuando vimos estas ofertas, digo, vamos a llevárnoslo. Ya lo tenemos ahí. Y lo que se va quedando viejo se tira. Ay. Qué bien huele. Esta es camiseta de Casimir. De Casimir. De Casimir pesetas. De esa. Pero mira, dijo una mujer. Hoy parece en pijama. ¿Te acuerdas que dijo una mujer? Es verdad. No, pero es que la moda es así. Son camisetas como si fuera de rayita para abajo. La moda es llevar pijama. Claro. Y mira, pero mira los efectos que tiene de relieve. Sí, los efectos. Efectos. No, pero que viste muy bien, cuando está puesta queda muy bien. Valía 8 euros y se quedan 4 euros. Tenía el cartel grande allí, ponía descuento a mitad de precio, o sea, de 8 y ponía 4. A 4 euros pasa por acá. Le voy a poner así. No, pero esto cuando está con el pantalón queda muy bien puesto, ¿no? Es que por 4 euritos, mira qué camiseta más mona. Está muy bien. Y más que es gordita, que esto es para el invierno. Esto en verdad para entre tiempo de septiembre, que cuando ya supuestamente va empezando a refrescar. Ah, fresquito, pues tú te lo pones esto ahora y es como si fuera a sudar como un pollo. Nos hemos comprado lo mismo, vamos. No. Estamos de mela. Pero la pasa es que muchas veces nos vamos a ir vestidos iguales. Cuando yo me lo ponga, tú no te lo pongas. Ay. ¿Entiendes? Pues así nos parecemos dos Pokémon. Bueno, enséñalo tú. ¿Es mi pantalón qué? Con que enseñe. Mira. Uno. Y es muy bonito, en balba. Es corto. Con estos rasgos que le araña un gato. Sí, claro. Y aquí otro gato. Es muy bonito, es corto. Muy bonito. Es vaquero corto. Y la verdad que el puesto queda muy bien. Cuando ya haremos vídeos y ya cuando esté puesto, pues no me graba. Aquí ponía antes que valía 18 y en etiqueta roja a 3 euros. A 3 euros. 3 euros. Cada pantalón. Ahora 18 euros carete, ¿eh? Pero vale, que la gente lo paga también 18 euros, ¿eh? Por un vaquero así corto, ¿eh? Pero nosotros esperamos a que esté en oferta. Es que no es lo mismo, no es lo mismo pagar 18... Que paga 3. Que paga 3 euros. Ah, que cuando vimos 3, digo, ay, que haya nuestras tallas. Y había nuestras tallas, eran ya las últimas, ¿eh? Claro, yo tengo la 38. Claro, yo tengo la mía de 34, ¿no? Sí. La mía de 34. No, lo que pasa es que en Primark, por ejemplo, si yo me llevo la 34, es como si fuera la 44. ¿Ah? Estos pantalones de algodón también malva, porque son los colores que había de oferta. En corto, pero enséñalo que se vea el corto, que parece en largo. Así. Y bueno. Tiene su bolsito atrás. De precio, mira, aquí tengo la etiqueta. Valía 5,50 antes, en etiqueta naranja. ¿Y por qué está caído? Pues tú le pegaste un telescón, ¿no? A ver, tápate la cara. A 3 euros. También 3 euros. 3 euros cada pantalón. Y también queda muy bien esto, ¿eh? Incluso esto en inviernecito, que no hace estos días que no haga frío, frío. Te pones esto y no tenis. ¿Hacer los vlogs más? Te pones esto y no tenis. No, este año es mejor ni los vlogs más. Vamos a hacerlo en la playa. Poniendo una estrella polar. Sí, o una estrella de agua. Este es
que el tuyo, que es más globo, más grande. Da igual, si es el mismo pantalón. Sí, pero yo quiero tener más chiquitito. Es el mismo pantalón, venga, muéstralo, hijo. Mira, este, uy, 25 euros. Valía 25, pero en el cartel ponía descuento a 15 euros. Es así con sus pedacín, con el elástico abajo, que no queda largo porque sube. Queda muy bien. Ya el descuento te lo hace, hay prenda que te pone la etiqueta naranja y hay prenda que te lo pone en el cartel. Y te lo hace cuando en caja, ya, ¿no? Pasa por caja es cuando te hace el descuento. Eso es lo que valía antes. De 25 euros a 15. Digo, bueno, es un pantalón que con el pantalón largo esto viste, ¿entiendes? Esto es una camiseta, una chaqueta, ya está vestido. Pero enséñalo de abajo. Es que enséñalo de abajo. No, que le he enseñado de abajo, así en el elástico. Ah, mira, también. ¿Y esto? ¿Arañado? Bueno, arañado. También, qué bonito. No me digas tú. ¿Qué va a ¿Qué vaquero más bonito? Mira, mira qué cosa más bonita. Mira, anda que no, me encanta. Esta es la talla M. Y el color es, me encanta también. Sí, porque es un vaquero roto, digamos. Y no es el vaquero ese tieso, más tieso que la Mohama, ¿no? Este, esto es, escúchame, elástico. Sí, y le dice vaquero roto, porque roto está también, ¿no? Claro. Roto está para abajo. Ah, ¿eso ha sido todo? Ya está. Sí, los tics que estaban aquí, por si es que de esto, pero vaya, que no lo hemos probado todo allí en el vestuario, ¿no? Antes de traernos lo que sí. Hombre, sí, tal, por eso lo tenemos, porque nos queda todo bien. Sí, y porque claro, también está todo muy rebuscado, porque claro, ya es casi lo último, ya casi todo está metido de invierno. Claro. Pero claro, con estas calores que hace, yo veo ropa de invierno y me da picores así. Pero claro, por ejemplo, ahora un vaquero como que con todo lo que hace, como que no. Pero ya te digo, para partir de septiembre, cuando empieza un poquito más a refrescar. O octubre. Papola, no sé. Porque todavía, cállate, es que septiembre todavía hace calor. Ahora mismo a media septiembre, último de septiembre. Bueno, claro, yo estoy diciendo un ejemplo. Pero es que tú me estás diciendo septiembre, pero septiembre estamos a la vuelta de la esquina. Pero estoy diciendo un ejemplo más o menos cuando ya empieza más a refrescar. Pero mejor octubre o noviembre. En enero. No, pero es de octubre. No te lo pongas, mejor guarda el pantalón que se apurgar en el ropero. ¿Qué me estás diciendo? Es que septiembre, pero septiembre es la semana que viene. Pero estoy diciendo que no va a ser, yo creo que no va a ser la misma temperatura ahora en agosto. Que la semana que viene. Que en septiembre, no, la semana, yo no digo el 1 de septiembre, estoy diciendo más o menos a mediados, casi a finales, supongo yo que por las noches hará más fresquito, entonces apetece más de vaquerito. Vaquerito, pero claro, eso me menos en octubre. Entonces, ¿cuándo te vas a poner vaquero? No me escupas. Bueno, por las navidades también. También. No, a ver, tenemos ahí ropa ahí. Pero si en Navidad te poner pijama. Claro. Yo me voy a poner el Pokémon. No hemos gastado 25 euros cada uno. Hemos comprado, ¿cuántas prendas? Ha sido dos. ¿Cuatro? ¿Dos pantalones o tres? La camisa a 4 euros. Sí. El pantalón vaquero malva corto a 3 euros. El malva de... Chándal. De chándal de... Corto. De lino. Dale, dos. 3 euros también. Y 15 euros para el vaquero. ¿El vaquero? En vez de 25. Pues ha sido 25 euros cada uno. Está muy bien. Está muy bien. Y mostré muchas prendas, ¿eh? Mira la montaña de prendas. Que si no seguís, si no nos seguís por Instagram, seguidnos por allí. Que por allí muchas veces subimos contenido que a lo mejor no subimos en YouTube. Claro, o sea, vídeos cortitos. También hacemos algunos reels. De vez en cuando hacemos ring. Pero por eso lo hemos hecho aquí. Lo hicimos en Instagram. Sí. Pero digo, como mucha gente no lo tiene en Instagram, lo hemos puesto aquí. Lo hemos enseñado también por el vídeo, por el canal del vídeo de YouTube, porque mucha gente no tiene Instagram. Pero que son muy fácil. Crearte una cuenta en Instagram es muy fácil. Por allí también subimos fotos también. Cualquier sobrino, sobrina que tengáis, guardo. Mira, instálame en Instagram y ponme las callejeras viajeras. Ahí por ahí. Abraham y Ramón. Y por ahí ve las fotos nuestras. Claro. Que del viaje del curso de un montón. También, por ahí subimos. Es que por ahí subimos los sitios que vamos. Subimos todas las fotos, las subimos ahí. En Instagram. Que nada, mi gente, nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí. Si recordad, espérate, recordad que has dicho que haremos un directo también el 31, que es jueves, ¿no? El 31 de agosto, jueves, a las 10 de la noche, haremos el directo aquí en nuestro canal de YouTube. Aquí en la casa. Y apuntándolo ya en el almanaque para no se olvide. De todos modos, vamos a ir recordándolo. Sí, de todas maneras, un día antes o dos días antes, no creo, un día antes, ¿no? Lo dejaremos en la comunidad, ¿no? Sí. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte, suscríbete y le da la campanita. Tintón. Muchísimas gracias por todo. Mandar un besito enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.
¡Oy, oy, oy, oy! El hombre del saco. Mira, hasta así estoy guapo.